amistad. Nada mal, ¿eh? Nada mal mi barbijo customizado, exclusivo, pero recontra top. Mirá lo que es esto, me encanta, ¿eh? ¿Eh? El barbijo con... Paola Pellegrini, lo mandó de regalo, genial, me encantó. Muy buena onda, Paola Pellegrini. Mil gracias, mi barbijo único, customizado, especialmente diseñado para mí. Bienvenidos a la Jaula de la Moda, ¿cómo les va? Tenemos un gran programa en el día de hoy, con varias presencias rutilantes. Vamos a estar hablando de maquillaje y vamos a evaluar el maquillaje de las super top influencers para ver si te sirve, para ver cómo lo hicieron y para ver quién está realmente en la tendencia del maquillaje y quién no. Porque con el maquillaje se puede jugar con la tendencia. Con la ropa es complicada porque no puedes salir a comprar prácticamente nada. Solamente podés comprar online. Por suerte están empezando a abrir algunos locales, algunas zapaterías, bueno. Pero vamos a analizar el maquillaje de Zaira Nara, de Oriana Sabatini y de la China Suárez. Así que prepárense. Y por ahí, mis amigos, si se ponen generosos, te van a contar cómo lograron ese look. Nos vamos a meter en la casa de la señora de mi querida amiga Andrea Frigerio para que comparta con nosotros sus tips. ¿Cómo está pasando la cuarentena? Novedades, sorpresas, cosas sorprendentes de lo que puede llegar a pasar. Y atención, porque hoy en casa vamos a hacer actividad física de la mano de la número uno, de la mano de Virginia Elizalde. Y hoy no tenés que tener ni un balde, ni una botella, ni un palo de escoba, no. Hoy te hace falta pura y exclusivamente un par de medias. Un par de medias, ¿cómo este? Mirá qué lindas medias estas, ¿eh? Son de Cherry Picker, mirá qué buena onda. Lindas son, ¿eh? Yo tengo unas geniales también, que ahora se las voy a mostrar, que son maravillosas. ¿Con un par de medias alcanza? Un par de medias. Y con eso ya podemos hacer ejercicio. Buenísimo. Bueno, preparados para empezar, le quiero mandar un saludo enorme a Carmelo. A Carmelo de Pasotti. Miren lo que son estas botas. Son mis favoritas de la temporada en este momento, ¿eh? Me voy a parar así. Perfecto. Todos los zapatos para el mismo lado. Qué contento está Carmelo, que empezaron a abrir algunas zapaterías Pasotti en todo el país. Y si querés, te la mandan a tu casa, ¿eh? Calzado artesanal italiano. Fuerte abrazo, Carmelo. Qué suerte que empezaron a abrir las zapaterías. Y a todos los amigos zapateros, por supuesto. Bueno, señoras y señores, llegan los superpoderosos de la moda. Dignity y Curiosity. El barbijo que me hicieron para mí. No, como el barbijo que me hicieron para mí. Ese barbijo es el modelo Horacio Cava, que es un modelo único, exclusivo. No, mi amor, mirá lo que es. Mirá lo que somos. Directamente, y el mío tiene iniciales. Las Pellegrini somos. La etiqueta dice Pellegrini by Mariano Caprarola. Hemos sido engañados. No, es el modelo Horacio Cava que esté, ¿eh? Este se murió Marian y llegó con un ramo cuando de flores. Cuando Paula lo mostró, yo dije, este es para mí, no sé por qué ustedes tienen el mismo que a yo. A él le llegaron bombones y a mí un ramo de flores. Ah, no, acá. Se pudre todo, se pudre el rancho. Mostrá cómo se pone, que Horacio no lo pudo mostrar. Mirá. Yo no lo usé bien. No. A ver, ¿cómo es? Titi, bueno, primero. Primero. Barbijo. Eso es una zafata. Tutorial del barbijo, ¿eh? Barbijo con creatividad. Sí. Ah, yo me lo puse con... Las mil formas del barbijo tiene que estar esta semana. Me siento un idiota poniéndomelo. Estoy recontracoliente ahora. ¿Esto bueno. Sabes a quién le va a encantar? ¿A quién? Claudia, una docente de Miramar, mira, que nos mira todos los días y es fanática y es lo más. Y es un amor porque ayuda a mucha gente. Así que un beso, Claudia, para vos. Wait a minute. No, así no es. Mira. Las Emiratos. Ahí estoy un poco mejor así, ¿sí? Ah, bueno. Qué difícil es la comunicación. Larga. Mira. ¡No! ¿Qué te queda? Esa es una gatita. Parera. Te daría la mole y te ponía en ese. Mirá mis botulis. Qué lindas botas. Linda. Me encanta. ¿De dónde son, che? Están buenísimas. A ver si tu lectura... ¿De dónde son? Si tu lectura adivina, ¿no?, de quién son. ¿De dónde son? De mis amigos de...
No me digas, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¡De Sir Fausto! ¡Vamos! Muy bien. Bueno, no se entiende nada lo que está diciendo con la boca sí. muerta. Sí, son de Me las mandó el que conduce el chic. ¡No! ¿De verdad? ¿Miguel Ángel te las mandó? No, Miguel Ángel. Me quiero hacer amigo tuyo para conocerlo a Fabián. Eso bueno, me dijo. Le mandamos un gran abrazo a Miguel Ángel, de Sir Fausto. Yo estoy peinado por Sir Fausto, como cada tarde. Vamos a empezar con los tutoriales de las famosas. Están compartiendo sus ideas de maquillaje. Linda, linda camisa, ¿viste? Linda camisa. No podemos estar todo el tiempo saludando a la gente que nos viste. Tutoriales. Vamos a ver de las tres. Sí. No empecemos con, ay, qué difícil. No. Vamos a ver tres propuestas. ¿Puedo acotar en una? No acotes nada todavía. ¿Eh? ¿Qué querés acotar? La boca de ella solamente se la delinea ella. O sea, como se delinea la boca, la que vamos a ver ahora, nadie lo sabe hacer. ¿Ustedes consideran que es tan importante como para que él me interrumpa la presentación de la primera sí. nota de la tarde? Señor, es un dato. ¿Sí un datazo. No. Euge, ¿sí o no? Pasa. ¿Valía la pena la interrupción? Sí. Más o menos. ¿Valía la pena? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás mirando? Está en Grindr él. En Grindr. Vamos a ver los tres tutoriales y vamos a arrancar con la China Suárez. A verla. Me voy a arrancar esta vez por las cejas. Es raro. No se asusten si lo ven muy oscuro. Es una especie no, de silicona oscuro está el pelo. Se van a asustar porque no son como vos. Bueno, nacieron carita lavada, mi amor. Ah, mira. Bueno. Carita lavada posta. Sí, posta posta. Raíces al cielo. Bueno, viste que hace se crecer las cejas. Es más peludas como se son ahora, no tan delineadas finitas. Okay. O sea, se oscureció las cejas. ¿Se la está tiñendo? No recuerdo no, qué, se las acaba de oscurecer no recuerdo qué época eran las cejas en las mujeres que eran más tupidas. Sí. ¿Qué época fueron? Eso 80. No, ¿80 fueron? Bien, ahí está con el corrector, un poquito de corrector en la punta de la nariz, consejo que ya ha dado Mario Autino Mancini. Y Vero, sí, ahí y es Raquel Mancini. Raquel Mancini. Y viste que el corrector no solamente es en la ojera, sino en varias partes de la cara y lo vas distribuyendo. Yo no puedo dejar de mirarle las raíces, es un trauma que yo tengo con las raíces no, de la rubia. Pero en ella no, todo. Igual que bueno porque ya le creció el flequillito. Ah, cierto. Bueno, lo bueno es que el delineado que tiene es como un crayón, como un lápiz, entonces es más fácil. Y se hizo la marquita para arriba, ¿no? Que también había recomendado muy China Suárez, Vero Luna ayer. ¿No? Sí. Fíjate cómo empieza a destacarse. Mirá cómo empieza maquilla a destacarse. Muy bien igual. Muy bien. La tiene clarísima. Y se sí. conoce maquilla mucho. Muy bien. Ella hace mucho con Reggie, hace muchos tutoriales con Regina. Mirá la boca. Bueno, solamente ella puede eso, mirá. Pero es una manzana esa boca, no es una no, boca. Ay, 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 ¿qué es esa? Es una silicona. ¿Qué es una siliconita que tiene? Ah, pensé que se había pintado un poco no, la ceja. No, no. Es una siliconita que tiene. ¿Y sí, para sí. qué sirve eso? Vas como, a ver, contalo. ¿Para qué sirve? Te rellena la ceja, me parece. ¿Te rellena? Se las maquilló. ¿Con una silicona? Sí, pero después se saca la silicona y algo, no sé qué aporta la silicona en el pelo. Rellena algo la aporte. Ceja. Bien, ahí está terminando es de delinear. Me llamaba producto, la atención, ¿no? Que la tuviera tan oscura. Bien, y ahí terminó y ella está feliz de la vida mostrando su maquillaje, el antes y el después, a cara lavada, arrancó con el tutorial. Le quedó divino el ojo derecho, me encanta. Sí. ¿Cómo el ojo derecho? ¿El ojo porque izquierdo el no? izquierdo tampoco me quedó. Pero igual es perfecto. ¿Qué pasó con me el ojo encanta izquierdo? Porque a las chicas para mí es más largo. Y me parece que estaba uno lo que dijo ayer Vero Luna, que había que poner una rayita un así de polvo de para saber exactamente dónde. Muy bien. Primero porque no somos asimétricos. Vamos a. No, por supuesto. Nadie es simétrico en bueno. esta vida. Tener la cara limpia. A ver. Las manos también. Ori. Oriana Sabatini también arrancó a cara lavada. Yo antes de ponerme todo. Bueno, el veranito europeo. Mirá, lo que es un poco de solcito en la cara, ¿eh? Lo que uso. Ella no toma sol de cara, solamente toma de cuerpo. Lo cuenta siempre ella. Y ahí se pone un poquito de. Y es un iluminador eso. Uso eso para la profundidad. O sea, es más pop, sí. Le gusta el color. Está bien. Más primavera también. Más pop. Y fíjate que las sombras son nacaradas, nada opaco en esta temporada. Ah, el mejor ahí amigo está. Del maquillaje. Ese hisopo que usó bastante cónico es para corregir, para limpiar. Me sorprende que se haya maquillado primero los párpados y después la base, el cubre ojeras. Porque cae el maquillaje y te marca el polvo, lo que te cae de los ojos. Si vos le pones la base, después se hace como un enchastre. Entonces primero se hace el ojo y luego después corrector y base. Pero mira vos, más lo que aprende uno a esta porque tiene más partido. Nacarados. Es más frumboli, ella es más frumboli. Más frumboli, es una maquilladora. Más arriba ella. Y fíjate lo que hace ella con sus pestañas que las trabaja como separadas, una por una. No es un delineado parejo que queda el abanico de pestañas. Bien. Sino que es más separadito. Bueno, la boca, mirá que cambio, color ¿eh? Orquídea. Parece que va muy, muy, muy al frente la boca. Y el movimiento TikTok. Sí. Está bien. Bueno. Y hay una forma nueva de mostrar productos, que lo estoy viendo, que lo hace la China, es ponen la manito y lo muestran acá.
O sea, en el tutorial muestran los productos que utilizan. Entonces, la ponen la manito así. Para todas, que se vea bien el para producto. Para que se vea el producto de ahí, de la China, todas para abajo. Ok, ya vimos a la China, ya vimos a Oriana. Nos queda ahora Zaira. Zaira Nara, en el sur de nuestro país, que comparte... No, y tiene su línea, Zaira Beauty. Tiene su línea, claro, obvio. Zaira Beauty. Veo el aviso cuando voy por General Paz. Ella arrancó también con la cara completamente... A cara lavada. Y después que se va a peinar. Tiene corrector. Tiene el pelo mojado. Arrancó con la base. Sí. No, corrector tiene puesto. Mira, tiene un kimono. Tiene labial. Un kimono ayer como el que tenía antes de ayer en... Ahora tona lisa. Tona lisa, fíjate, va. Un rubor. Una mezcolanza. Son varios que tocan. Como varios. Tiki, 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 tiki. Ahí está iluminando otra vez. Igual el ojo. Me gusta porque cada una de ellas mostró su perfecta carta de presentación de los... ¿Cómo son? De los looks. Las representa a cada una de ellas. El sí, fíjate que el delineado que está haciendo ella es muy Oriana. Fíjate que este delineado no es tan rígido como el de la China. Sí. Es como más suave y rímel, rímel, rímel. Un poquito de corrector también ahí, último momento, nariz, mentón. Qué raro. Y un poquito acá en la boca. Mojado, el corrector acá en la boca te da que la boca crezca un poquito más acá arriba. Ah, mira vos. Hay un gloss, se pone para un nutritivo. De las tres. Pará. No anticipes. Ella tiene más boca. Es la más. ¿Ella tiene más boca que la China Suárez? Sí, para mí sí. La China tiene volumen, ella tiene... Y ahí se secó el pelo mágicamente, vos fíjate. Hermosa. Ok. Pero es verdad lo que dijo él. De todas, la China tiene volumen hacia afuera. Ella tiene la boca más grande, más larga. Ah, una cosa es volumen y otra cosa es superficie. Por eso ella se la hace más opaca. Fue la única de las tres que se hizo opaca. Yo creo que no podría ponerse un colorado tipo el de la China ella, ¿no? Porque sería como demasiado... Ahí tenemos el producto terminado. La China no alcanzó a sacarse las hebillitas. Pero vemos las tres opciones, distintas opciones, tres personalidades completamente distintas. Tres edades diferentes. Tres edades, más allá de que están bastante cerca, ¿no? La China y Zaira. Y si bien nosotros las conocemos, son hermosas. Son sus 30 las tres. Ahí tienen un producto de iluminación y retoque para que el maquillaje quede mucho mejor, ¿me entendés? ¿Quién ganó? A la gente le va a gustar Zaira, a mí me gusta la que más precisa fue Oriana. Me quedo con Oriana porque hay mucho de... El triángulo, lo que se usa, el arco iris en el ojo, el perlado que le puso, el iluminador en la punta del centro del ojo. Y encima después se animó a la boca brillosa. Oriana está viviendo el verano europeo, así que fue la que más adelantó una tendencia. Y yo tengo fascinación absoluta por la China. Me parece que la China... Fascinación absoluta. Me parece que la China lo que hace es marcar algo que después todas lo hacen. La boca roja empezó por ella... en lo que es modelo, actriz, ¿no? Empezó con ella y se instaló, no sé, tiene se tatina la cara y no le queda Fritolin, le queda la cara hermosa. ¿Y sabes cómo aprendieron estas chicas? Porque ellas se maquillan mucho, las maquillan mucho todo el tiempo. Claro. Aprenden, prestan atención cuando las están maquillando, saben de productos, están como bastante atentas a las redes y siempre están incorporando un secreto que les cuenta su maquilladora. Sí. Y tienen como una maestra que las guió y después van cambiando, que es Bettina Frumboli. Uh-huh. Después de pasar por Bettina, cada una puede maquillarse con cualquiera, pero creo que Bettina les dio esto que es fashion, esto es moda. Bien, recuerden que ustedes tienen la posibilidad de aprender un montón sobre maquillaje con mis queridos compañeros y dos de las mujeres que más saben de maquillaje, que son Vero Luna y Mavi Autino. ¿Esto cuándo es? Este domingo 14 a las 17 horas nos vamos a encontrar en Zoom a sala abierta. La clase está lista. Tenemos las dos encantadoras de Mavi Autino y Vero Luna, que son las expertas, encuentro de expertas. Bien. Así que no es para mudas, hay regalazos. Es para preguntar todo. Hay regalazos. Hay que sacarse las dudas. Hay regalazos de Silkei, por supuesto, que nos acompañan en todas las aventuras. Obvio. De maquillaje y todos los productos divinos que ellos tienen para la cara. Y lo importante es que es un curso con dos mujeres súper experimentadas, no solamente con actrices, sino con alumnos. Bien. Entonces tiene una forma muy didáctica de enseñar. Exactamente, súper no existen las mujeres feas, lo que existen es mal producida y mal maquillada. Sí. Hablando de mujeres, ¿ya? Vamos a hablar con una de las que yo más quiero. Ah. Voy a comentar algo que por ahí ustedes desconocen, pero es una de las pocas mujeres que yo besé en la ficción. ¡Ay! Ya. ¡No! Vos sabés, te agrego algo. Yo de cuando las era. Pocas mujeres que besé en la ficción. No. Es la que todos quieren besar. Yo cuando también. Era chiquito le ¿qué? Prendía velas a San Expedito para que me llamen Andrea Frigerio. Porque era largo lo que quería ser. Pero que bueno, ¿cómo, Andrea Frigerio? ¿Cómo nuestras historias se parecen, no? Vos que le prendías a San Expedito para que seas Andrea Frigerio y yo cuento yo que la besé en la ficción. Le gritaba a mi madre porque no me parió como Andrea Frigerio. Yo quería ser Andrea Frigerio. Fui pareja de ella en una ficción. En una de las ficciones más exitosas de la historia de la televisión argentina, que eran los Roldán. Y
la besaste. ¿Sí? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Qué linda. La más linda, la más linda, la más linda. Ay, una gran compañera de trabajo. Hemos hecho tantas conducciones. Me divierte tanto laburar con Andrea, que es lo más. Que es, mirale la cara, el pe, todo es perfecto. ¿Qué haces, nena? Tanto tiempo. Yo también te quiero, los quiero. ¿Cómo están? Bien, bien, súper bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te afectó positiva, negativamente o en forma neutral la cuarentena? La ochentena, porque ya está La ochentena. Sí, 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 tachame la doble. Bueno, al principio te voy a decir, bueno, primero para hagamos este raconto de nuestra historia de amor, que fue... Dale, por favor. Por favor. Que nos dimos en los Roldán porque éramos novios. Éramos novios, yo era un novio que vivía en el exterior del país. Ah, era volvía a por el amor de ella. Joder, porque Tito Roldán le estaba acercando el bochín y ella estaba. Que sí que no. Y yo entraba. Ese amor. Y yo era íntimo amigo del personaje del Puma Goiti, que el Puma Goiti lo detestaba a Tito Roldán, entonces hacía todo lo posible para acercarse. Correrla. Sí. Y lo más tremendo de todo, no sé si vos te acordás, tremendo de todo es que yo me había sacado una muela de juicio 4 días antes de grabar. Anestesia la boca, te digo. No pude disfrutar, pero ni nada. Fue una cosa así, estaba completamente anestesiado. ¿Viste? Diciendo, ¿qué sentiste? Nada, de pedo podía hablar. Bueno, pero espera, ¿y qué pasó con esa incursión en las tablas con vos? Y ahí quedó. Ahí. Lo mío son así, son incursiones rápidas, precisas. Y antes de que la gente se dé cuenta de mis limitaciones, me voy. Se va. Salgo corriendo. Compra de humo. No, aparte eran todos muy buenos ahí. Se notaba mucho que yo era muy malo. Entonces tenía que salir corriendo, Andrea, muy rápido. ¿Cómo eran sus parlamentos? ¿Eran buenos, Horacio? ¿Tenía sus parlamentos fijos como actor o no? Sí, claro. Sí, obvio. Era novio de ella. No, era un factor de conflicto. Sí. Está muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, me decías, la ochentena. La ochentena, ¿cómo le estás? Porque se te ve perfecta. ¿Cómo la estás llevando? Bien, bueno, al principio fue como la peor noticia, esto de que me tenía que quedar encerrada y no poder ir a ver, por ejemplo, a mi hija que estaba en Madrid. Yo tenía programado ir a verla porque era su cumpleaños y era todo un proyecto, sí, una aventura que íbamos a ir con Lucas de sorpresa a verla fin y todo eso. No lo pudimos hacer, así que me cayó como una bomba. No, y encima saber que tu hija está en Madrid, que era donde estaba el pico de contagios en ese momento. A la distancia no puede hacer nada. Y lo pegada que es a Fin y ella. No, además Fin había ido a Italia, a la zona del norte donde estaban los peores contagios, había ido con los suegros a esquiar y después había vuelto a Madrid. En Madrid no le habían tomado la temperatura, entró como por un tubo, como si nada, y ahí empezaron la ola de contagios y todas las noticias horribles. Así que imagínate, todo ese momento fue paniqué totalmente. Claro, claro. Y enseguida, cuando las cosas se calmaron y fiel a mi personalidad, me arremangué. Y me puse a limpiar la casa. Nos pusimos con Lucas a limpiar la casa. ¿En serio? Dimos vuelta todo. Pero roperos, la despensa de la cocina, que yo tengo unos roperos gigantes y tengo muchas vajilla y cosas así de mi abuela, y qué sé yo, bajé todo, limpié todo, estaba limpio, o bueno, casi limpio. O sea, limpiaste sobre lo limpio. Conozco gente. Si Lucas está limpiando, mándamelo a casa, que tengo la casa no, un desastre. No, bueno, che, tampoco es eso, no está el delivery. No está el delivery aprobado. Y hubo reparto de tareas, digamos, yo estoy en un ambiente y vos estás en la otra punta y por ahí nos cruzamos en algún momento. ¿O era a la par, juntos a la par? No, juntos a la par, porque además yo detesto ordenar y sobre todo ordenar ropa, porque me quedó esa tara de cuando era modelo, que era ropa, probate esto, probate lo otro, no, probate. Nada, no te querés probar nada ahora, ¿viste? Detesto probarme ropa y hoy en día si yo me compro ropa o voy a algún lugar donde me quieren dar ropa, era dame este, de este no, este sí, este. Claro. Pero nunca entro al probador, jamás, no, detesto. Okay. Está muy bien. Bien. Tuviste tu momento de ordenamiento entonces. Orden y limpieza. En realidad fue él el que me dijo, tenés que ordenar tu ropero. Él fue. Bueno, ahora que estamos acá adentro y bueno, ¿qué te parece si ordenamos un poquito? Porque si hay alguien que tiene su guardarropa, cosas básicas. Él tiene súper ordenado.
él tiene súper, él es ordenado, prolijo, esto, todo impecable. Es lo que Dios me pide, yo quiero una persona. Pero vos despe- no tenés pinta de ser despelotada vos. No, lo que pasa es que él es muy ordenado y, claro, ¿sabés qué? No es acumulador, que es lo peor que le puede pasar. A eso iba a ir yo. Es práctico. No es acumulador, exacto, Fabián. Vos sabés lo que es que entra una camisa, sale una camisa en el ropero de Lucas. Entonces todo tiene como su distancia. Andrea está en su estudio ahí, que es donde la última vez que nos cruzamos ella dice de probarse. Pero ella, para que entiendan cómo es, este, además de que es bella, ella llegás, teníamos que hacer una prueba de vestuario muy larga y muy pesada para un comercial, para una publicidad que la hizo varias veces, una de las más lindas. Y ella te recibe, primero con un perchero, todas las opciones de zapatos, en un equipo de ropa interior color nude. Perfecto. Con una bata, todo el pelo recogido, perfecto, como si fuera, vamos a hacer la película del año. Ahí se prueba absolutamente todo, fotografía y te vende cada producto porque ella es muy vendedora. Vos decís, sería bueno que me des una mano y que vuele esto para que se dé cuenta que el cliente va a volar. Y lo voló. Ella te hace un boomerang en cada foto. Es un placer. Y además de una bandeja especial de plata con agua, con almendras, con todo, por si hay tiempo para que uno tome algo. Es maravilloso trabajar con ella, pero es bueno esto porque si no la gente se distrae con su belleza y se olvida del excelente profesional. Pero a la hora de ordenar, ella que uno la ve en su guardarropas, en los looks de eventos, diario, siempre lo ves bastante pleno, sí, siempre bastante clean, limpio. Pero entonces vos decís, ella también debe tener mucha cantidad de cosas por ahí. Por ahí debe haber más pantalones de cuero de lo normal. Ajá. A eso me refiero. ¿Qué es lo que descubriste ordenando tu guardarropa? Que había mucho, que había poco. ¿Cuál fue el balance de ese orden de tu guardarropas? Bueno, yo tenía mucho de todo y no lo que más usaba. O sea, claro, de repente como que guardaba cosas que hacía 3 años que no me ponía. Entonces ahí es donde Lucas intervino y me dijo, esto no te lo pones hace 3 años. Así que dale vía. Claro, ya está. Reciclado. Entonces eso fue espectacular porque entonces me quedó espacio entre las cosas, pude ordenar para que cuando lo saque esté impecable y no tenga que ponerme a planchar. Yo tengo una plancha de vapor, entonces cada vez que saco algo lo repaso, pero ahí no era repasarlo, lo tenía que planchar, planchar, literal. Planchar, claro. Entonces ahora está impecable todo y esa parte de la ochentena me gustó. Y después, claro, lo que me pasó es eso que empecé... ¿Esa etapa cuánto duró más o menos? Sí, más o menos los primeros 10-15 días. Nos quedan 65 todavía. Aparte, ¿y después qué pasó? No, porque aparte ella es de las mujeres que se levanta todos los días en un mismo horario. No, jodeme. Claro. ¿A qué hora te estás despertando? Todos los días. Orden y disciplina. Bueno, ahora 8:30. ¿Pero ves? No me levanto más temprano, pero yo tengo hábitos. O sea, fui acumulando hábitos que fui comprobando. Sos una gran acumuladora de ropa y de hábitos. Arranca, 8:30 te despertás. Perfecto, ¿y eso cómo continúa? No te rías, tonta, no te rías. Sos una acumuladora de hábitos. Primera persona que conozco que es acumuladora de hábitos. No, yo voy probando un hábito y si me va, queda. Sos apropiadora de hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos nuevos de la cuarentena? Bueno, un montón. Ahora, por ejemplo. Ok, después de ordenar, te dedicaste a acumular hábitos. Espera, no me hagas reír, Horacio. Esto me pasa cuando conducimos eventos con Horacio. Sí, es verdad, es verdad. Estoy seria, leyendo los nombres de por ahí hay japoneses. Tengo que presentar japoneses y él me hace comentarios. Ah, bueno, es para sumar, siempre para construir. Bueno, mira, esto es así. Yo empecé a hacer vivos, ¿sí?, todos los días a las 11 de la mañana. Okay. Y esos vivos por Instagram. Sí. Se los hago a gente que me aporta muchas cosas, a mí y a los que están escuchando, entre claro, ellos médicos. Bueno, hoy, por ejemplo, hablé con Vicky Miranda de moda, sí, hablo de pelo, de maquillaje con Sebas, bueno, de todo. Y muchas cosas que me cuentan, yo me las apropio, me las acumulo, sí, y las pongo en práctica, como muy por bien, ejemplo... Dale, a ver... No es muy glam. No importa, por algo elegiste comentar como primer hábito adquirido en esta cuarentena, este, ¿qué es cuál? Es cero glam. No importa. Los voy a compartir porque para la cuarentena es perfecta. Cuando termina la cuarentena, sí, ya no lo pueden hacer más. A ver, dale. Que
comer un diente de ajo todos los días. Es verdad, hace bien, hace muy bien. No, ni loco. Pero hace muy bien. No, no pero puedo, eso no que puedo. Cuando lo querés mantener a distancia, Lucas. No, no, pero hace muy bien. No te me acerques, ¿por qué? No, dale, Andrea. Toma, tengo mi diente de ajo diario. Ay, no. Y lo comés o lo metés en el té, porque se hace té claro, de ajo. Claro, es la mejor manera de mantener la distancia social. Es casi un anticonceptivo el diente de ajo. No. Corre contra chiquito sí, con un aparato molido. Que apretas así, sí. Lo pongo con un poquito de aceite de oliva, sí. Me lo pongo en la boca sin que me toque nada y me tomo un jugo de limón. Uf. Y ahí... ¡Oh, mi amor! ¡Oh, pero que es alguna penitencia! ¿Pero qué te aporta? Es una promesa que hiciste. Te aporta defensa, te hace bien a la piel. ¿Por dónde viene la cosa? ¿Es un antibiótico? Mucho peor que eso, por eso le digo que no es nada glam. ¿Te lo dio el doctor Mühlberger? No, no, me lo dio una doctora que hace medicina china y esto me dice que todos lo tendríamos que hacer. ¿Pero no te queda olor en la piel? No, lo más me preocupa. Se pone guantes. La primera semana sí. La primera semana sí. Después no lo sentís más. Lo siente todo el alrededor, pero vos no sentís más el olor a ajo. ¿Y Lucas dónde está viviendo en ahora? Otro lado. Pidió un permiso especial y se fue a otro país. Se mata de risa. ¿Y a Lucas lo convenciste de que lo haga eso? Claro, lo estoy convenciendo. No, no, pero debe haber olor en las sábanas. Ajo con ajo. No, te juro que no hay olor. Ya no, está. Bueno, nena, con los perfumes ricos que vos tenés y fragancias para tu casa, todo huele a rosa. Ahí zafá, rosa. Todo huele a rosa. Ay, qué lindo. ¿Cuál es la fragancia? ¿Cuál es la fragancia de este momento? Así, la indicada. Bueno, yo no uso una, yo uso miles. Mirá, tengo todas acá y me voy poniendo a medida que quiero, depende de la ocasión. Todas son buenas, tienen una fijación, pero perfecta. Qué rico, sí, qué rico. Y aparte las elige ella personalmente. A mí no me gusta usar un solo perfume, me gusta ir cambiando. Me parece que es una cuestión de elegancia tener un perfume según la ocasión. No te puedes poner el mismo perfume con el que vas a una fiesta de noche, una gala, para ir al supermercado. Y escúchame, ¿sos más floral, sos más cítrica o un poquito de cada cosa dependiendo de la etapa? Depende del día, o sea, a la mañana soy más cítrica, más acuosa, a la tarde un poquito más floral y a la noche algo un poquito más con madera o con alguna para resina. Para tapar el ajo. Voy a hacer un listado. Dale. Bella. Bella, sí. Bella. Sí. Gran actriz. Divertida. Divertida. Elegante como pocas. Sí. Pierna, brazo, mano. ¿Va a hacer una pregunta glam? No sé si glam. La elegida, ¿quién? O sea, ella llega a un evento y automáticamente es como obvio. El comercial. Se baja del auto y la mirás. Las luces la persiguen. Todo. En el sexo, ¿qué puntaje te pone, Frigerio? ¡No! ¡Hey! 10 y mención especial. 10 y mención especial. Bravo. No, muy bien. ¿En cuarentena sigue manteniendo ese número? ¿Cómo, señor? ¿En cuarentena se sigue manteniendo ese 10 mención especial? Bueno, te voy a decir algo. A ver, doctora. El tema de no extrañarse. Igual yo estoy todo el día en mi escritorio y Lucas en el del, como para poder encontrarnos. Por ejemplo, hoy almorzamos juntos. Qué lindo. Después a la noche nos encontramos y comemos juntos. Pero yo trato de escaparle un poco, porque si no, estar todo el día juntos es como que el deseo... Se va. Están solos en la casa, son ustedes dos, nada más. Y si ya le crecieron los hijos, claro. Claro. No, pues por ahí anecdóticamente podía estar alguno de los hijos. Pero están los dos a solas. Sí. Y buscan el distanciamiento social ustedes, optativo, a propósito. Sí. Obvio. Es el distanciamiento social sexualmente preventivo. Obvio, porque la pareja de hoy en día está armada para estar 3-4 horas juntas, no más. No, claro. Si no, si estás 24 horas, como que es otra vez sopa. Claro. Ok, la distancia. Entonces es un manejo porque la cuestión sexual no es nada más que el momento sexual. No, es todo, la previa. Bien, muy bien. Y todo el día, o sea, uno todo el día se deja mensajes o no se deja, o no se da bola. Y vos te armás un look especial para encontrarte, para ver, haces como un guiño con el look, tal vez te vestís de una forma especial. Mira, en un momento teníamos una clave que no voy a revelar. No, 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 la clave de Wi-Fi. La clave de Wi-Fi. Teníamos como una señal, como dicen ustedes, una señal. Ay, cómo me gustaría saberla. Uno u otro dejábamos así como a la Kemin Post en algún lugar para que el otro se avive que, bueno, que había gana. Ah, ok. Para, y si esa persona lo notaba y no acataba o no aceptaba, ¿había reclamo?
No, nada. No había reclamo, no había derecho a la reclamación. No, yo ya tiene un jardín muy lindo y me lo imaginaba regando las plantas en culot. Tal vez eso significaba hace que frío, hoy había guerra. Hace frío, por ahí hay una luz que se prende. No, esa era algo que quedaba en algún lugar de la habitación, ahí como claro, apoyadito, y entonces Ya me lo imagino. Perfecto, muy bien. En tu caso deberías ser una básico. Casa de... Bien, escuchame una cosa, hablando de básicos, tenés 30 segundos para armar los básicos by Andrea Frigerio, ¿ok? 30, bueno, yo sí. Soy súper clásica, a partir de este momento no vas a estar en plano, ¿eh? Nosotros hacemos una mención, pero a partir de este momento comenzamos ya. Los 30 segundos de Andrea Frigerio, y nosotros aprovechamos para contarte que tenés la chance de enamorarte de estos fabulosos 10 nuevos tonos colección Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. Es la coloración de Silkei Mundial con la lanolina y aceite de argán que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país y además en Paraguay, en Chile, en Bolivia y por suerte para Susana también en Uruguay. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamórate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. ¿Se cumplieron? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pero qué toque. Muy bien. Qué rápida toque también. Muy bien. Bueno, Andrea, a ver, ¿qué elegiste y por qué elegiste? Bueno, primero, número uno básico, que no puede faltar en ningún ropero, la camisa sí, blanca. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. La camisa blanca de seda, planchadita, que se puede usar de día o de noche y se puede cancherear con algún accesorio que puede ser desde bijú hasta pañuelo, fular o algún sharp, alguna bufanda si hace mucho frío. Uh-huh. Esto me parece que no puede faltar en ningún ropero. Perfecto. Camisa blanca, perfecto. Muy bueno, bien. Segundo. No puede faltar en ningún ropero el clásico. Es tan Andrea Frigerio. Ella tiene buenos jeans siempre. Jean, camisa blanca y botas. Tiene buenos jeans siempre. Exactamente. Un buen jean. Ahora no se usan tanto los chupines, más recto. Claro. En este caso se ve que me quedaba un poco largo, entonces lo doblé para usar con zapatillas. Oscuro de noche, más clarito de día. Este lo usaría más de día que de noche. Bien. ¿Y la tercera pieza? Un smoking. Me encanta. Muy bien. Me encanta. Qué lindo smoking. Que este lo tengo hace un montón y lo mato. Es muy lindo. Lo mato. Es muy lindo. Lo mato. Me gusta la frase. Lo mato. Sí. Está bien. Lo mato. Este me queda bien. Incluso si lo quiero usar más canchero, solo el pantalón por un lado o solo el saco por el otro con un jean. Te lo he visto puesto ese. Te lo he visto puesto, sí. Mil veces. Porque me encanta repetir, les aviso. No sé si está bien para ustedes. Está perfecto. Está perfecto. Sí, es lindo y queda bien siempre. Siempre, always. Me gusta repetir y cambiar con los accesorios. Lo tenía puesto para una fiesta de fin de año de una agencia de publicidad en el Four Seasons. Ahí te lo vi puesto. Mirá, ¿cómo te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de todo. Y escúchame, bueno, ¿cómo? Después ¿y eso agregaría una camisa de este color, así como medio... Más arriba. Sí, para tener un poco de color, porque si no siempre es el plomo del blanco y negro. Está bien. Y algo para darle... Y escúchame, ¿y en cuarentena tenés como una especie de uniforme para estar en casa? No, porque hago vivos, entonces yo me cambio. Ah, ok. Perfecto. Bueno, y después un pantalón de cuero. Yo uso cuero, chicos. A mí me encanta el pantalón de cuero y este también me acompaña. Lo llevo en la valija, lo pongo en todos lados. Genial. ¿Y con el pelo cómo lo venís resolviendo? ¿Con el bichi a distancia? Ah, mi amor. El bichi, no, el bichi me ha dado, al principio, me ha dado algunos tips para que yo me preparara los colores y todo eso. Sí. Pero después ahora ya lo veo porque tiene un permiso. Entonces viene a mi casa. Ah, mira vos el bichi, con permiso. Espera. Sí, tiene un permiso, entonces viene a mi casa, me hace el color afuera, digamos, en el jardín, no adentro de mi casa. Está bien. Viene todo enmascarado, parece de la NASA. No, enmascarado, me muero. El bichi astronauta. No. Viene astronauta, me pone el color y se retira. Después yo me arreglo. Todo lo de mí. Por ahí me corta. Es que me corta. Estás maquillada linda. Tenés una pequeña base, un pequeño ojito y una pequeña boca. Nada. Nada, sí, pero me maquillo para los vivos. Si no, no me maquillo. El fin de semana hago la diferencia entre de lunes a viernes y sábado y domingo. Genial. El sábado y domingo, nada. Genial. Ese salto es muy positivo, que hizo. De las diferencias, de alejarse, acercarse. Para ver, y lo último son los zapatos. A ver, los zapatos, los básicos. Lindos. Soy muy de adentro de mi casa del slipper. Me encanta el slipper. Sí, ok. Y para salir. De distintos tipos. Uno, este
más canchero, este es más de invierno. Me encanta, ese número para mí es fundamental. Bien. Después, no para mi casa, pero para la vida, este zapato me parece clásico. Que es fantástico. Ok, ok. Y, falta... y después esto me lo tengo que sacar porque lo tengo puesto, son mis zapatillas que yo las mato. Divina. Mata las zapatillas, mata los smokings y mata a Andrea Frigerio. Andrea, te mando un beso enorme, un placer verte, me encantó charlar con vos, sos un placer, sí, para trabajar, para charlar, para todos los días. Igualmente, los quiero. Dale, dale. Te mando un beso enorme, Andrea. Un beso a Lucas también. Muchísimas gracias. Diosa total. Me encanta. Lo máximo. Me divierte tanto trabajar con ella. Siempre tiene historia, se tienta, se deja tentar en el aire. No existe un hombre que no quiera estar con ella. Dame un capricho. Y que además que su mujer quiera que su marido esté con ella. ¿Es un permitido? ¿Permitido? Sí. Porque es todo, reúne todo. Tengo un caprichito, abrígame. No, y sé. Vos estás para que se te cumpla tu caprichito porque parece que vamos a ser tías. No digo nada, no digo nada. ¿Qué es eso? Está, se está preparando. No, Eugenia y la mamá de Mariano están preparando un baby shower. Lo que dice que la jaula se va a convertir en millonaria porque la exclusiva la voy a dar acá. ¿En serio? Sí, me vuelvo loco. Vas a ser... Parece que se la prometió a Maucheri y Soldano está odiado. Amapola se va a llamar. ¿Amapola se va a llamar? No. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Para, no me lo digas ahora. ¿Hacemos eso? Si vos querés vender tus joyas, Alaska, relojes brillantes, Joyería Richard y cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 3.000 pesos el gramo de oro. Joyería Richard y está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Joyería Richard es de nuestra confianza. Para vender bien Alaskas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Gracias, Mirta. ¿Estás contento con tus botas, tonto? Estoy contento. ¿Puedo ir a verlo, Fabián, desde sí, allá? Sí, por supuesto. No, cerca a mí no. No, me voy a sacar a vos, estamos respetando la distancia recomendada y ahí va. En el asiento de Cosano, sentate. Te quedas de pie ahí porque él no quiere que se sienten en su trono. No, porque dejé el alcohol afuera. Chico, yo tengo acá alcohol. Escúchame, ¿qué preparaste? Estuve hablando y hice especial énfasis en el pantalón de cuero porque quiero que se amiguen con eso. Sí. Sabía que Andrea Frigerio era una buena excusa y un disparador. ¿Por qué? Porque es una mujer con un look muy clásico, con una belleza clásica y sin embargo rockea todo. Y ella dijo, soy del pantalón de cuero, tengo muchos pantalones de cuero. Solo que lo vamos a hacer más arriesgado y me gusta este juego que hay con estos looks fabulosos de Peuque que conseguimos, de Peuque Jeans, que el estampado de una camisa con la gracia y que la necesitamos porque no hay manera de salir con este increíble que te lo puedes... Me gusta esta manera de ponerlo, así, en esto, porque te tapa la boca, te cubre y arriba va chaqueta, abrigo o lo que tengas ganas. Sí. Así que una blusa estampada, un fular, una bufanda bien abrigadita, también estampada. Tiene que haber un tono que haya empatía y después le das para adelante y animate porque está muy bien. Bien. Siguiendo con las que Perdóname, se animan... viene con todo el fular, ¿no? Este invierno. Fundamental, es el accesorio. Fundamental, porque si salís a la calle y no tenés barbijo, es la coartada que tenés hasta que llegues a tomar uno. No, y también para taparte el barbijo. Escúchame. Bueno, sí, no, para cubrirte, si no tenés en ese caso el barbijo, te lo olvidaste. Y acá Andrea hizo una diferencia entre un jean claro y un jean oscuro, y ella mencionó el jean oscuro para lo más de noche, o lo más clásico, o lo más conservador, y este claro dijo, ese me da más día. Bueno, mira, con este día soleado como tuvimos hoy, que fue un día fabuloso y disfrutémoslo hasta mañana... Bueno, el toque de fluo que tanto le gusta a Cosano, un toque en ese tejido fluo. Este jean bien canchero, podrían ser las zapatillas que incluso ella mostró, grises, que sería perfecto. Y este abrigo de paño, que casi que lo quiero para mí. También este look de Peuque Jeans. ¿Y cómo y lo ahora... bajaste? ¿Cómo lo bajaste con el gris arriba? Está buenísimo. Claro, porque aparte llegás a la office, en algún momento llegaremos a trabajar, te quedás, y mirá lo que estás, lo canchera divino, que estás. Divino. Fabulosa. Bueno, me encanta este look de Peuque y me encanta este abrigo. Porque por ahí es más fácil que te animes con una remera, con un tejido, cambiarlo de fluo. ¿Le tocaste el pecho al maniquí? Sí, le tapé. No, le tocaste. Sí, mi amor, es un ser inerte. Ah, ok, ok. Es mi única relación. Bueno, y ahora
lo más clásico. Y también mencionó Andrea, todo hago referencia porque todo tiene que ver con todo, como diría Pancho Ibáñez. Claro. Donde están las que sí necesitan que sean más anchos, que sean tipo oxford, un pantalón. Uh-huh. Muchas mujeres lo usan para equilibrar la cadera, la porque sienten que entonces así su figura se proporciona mucho mejor. Y un poncho, este poncho con esta combinación de colores, estoy el beige muy y el poncho, negro. Muy poncho. Pero en este caso es corto, lo cual hace que para Carteruli, Carteruli teléfono, para tener el barbijo acá colgando, es mucho más cómodo. Estas tres opciones de estos looks fabulosos de Peuque son la tendencia de este invierno. Bueno. Y tienen que formar parte de ese básico. Así que anímate porque hay un modo, un 20, un 30 y un 40 que pueden andar perfectamente. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Peuque. Peuque, exacto, bien. Se está preparando Virginia Elizalde para la clase de actividad ¿y qué física va a hacer que tenemos hoy, ella? Hoy lo único que hace falta es... ¡Hola, Vir! No. ¿Cómo te va? Ahí está. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Bueno, todavía nos estamos recuperando de la clase de la semana pasada. Bueno, hoy van a terminar muertos, entonces. No, otra no, vez. No, pará, que ya tuvimos a Andrea Frigerio diciendo que mataba al smog y vos nos querés matar a nosotros. ¿Qué hace falta? ¿Alcanza solamente con un par de medias, Virginia? Solo, un par de medias. Solo un par de medias. Ok. Eso alcanza. Media en particular, media de algodón. Que se deslice. Sí, medias que se deslicen bien. Ok, y un piso que te permita deslizar, porque no lo vas a hacer en, un, claro. En una madera un poquito áspera, porque ¿sabes qué? No va. Te clavas todas las espinas. No. Así que un piso más o menos de baldosa, tranquilo, liso, un cemento alisado. Y limpio. Claro. Y limpio. Y limpio. Cosa que no. Y limpio. Genial. Bueno, en instantes estamos con vos, Vir. ¿Algo y más? Y agua. Y agua. Agua, que siempre es importante. Ok, medias y agua. A prepararse para el bloque que viene a hacer actividad física. Mariano, ¿ya se está preparando? ¿Tiene un equipo pero deportivo para hacerlo? Un par de medias. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, no, pará, está precalentando. Dejemos para el próximo bloque la sorpresa que preparó Mariano con respecto a su equipo. Uy, Miguel ya corre detrás de él. No, pero Miguel sale corriendo para el otro lado. Escúchame, vamos a presentar a Sir Fausto. Se viene el día del padre. Sir Fausto, puedes encontrar el regalo ideal. Mariano está tan contento porque tiene unas botas de Sir Fausto que son alucinantes. Sir Fausto es una marca dedicada al cuidado del hombre moderno. Sir Fausto es fabricante nacional de fitocosméticos naturales como shampoos, ceras, productos para el cuidado de la barba. Están preparando una línea para el cuidado de la piel que es alucinante, que se llama Pure, que en pocos días va a estar lanzado. Fabrican ropa y accesorios de cuero, zapatos, camperas, botas, bolsos y muchísimo más. Y encima de todo, lanzaron Cocktail Origins, que es una línea de fitococtelería. Vos podés recibir todos estos productos, incluso los cócteles, en todo el país a través de la web, que es www.sirfausto.com. En Instagram los podés seguir como @sirfausto. Hoy jueves prepararon un fiestón para la noche, ¿eh? Fiesta virtual hoy, en el Instagram Live de Sir Fausto, que no te lo podés perder, y también consejos sobre coctelería y todo esto. Un gran abrazo a Miguel Ángel y a todo su equipo. Bueno, preparamos la pausa, preparamos al equipo. ¿Vas a hacer hoy actividad física? No, quiero disfrutar con ustedes y verlos bien, que la hagan en este que no piso tengas medias. ¿Puedo elegir unas medias para que uses para la actividad física? No. Sí. No, porque ya vi lo que yo quiero. Voy a elegir tus medias. Bueno. Yo voy a elegir tus medias. Me encanta que te ocupes de mí. Dale, voy a elegir, pero la vas a usar. Acá y no la ven. Sí, ¿no? Sí. Perfecto, por muy supuesto. Bien. Bueno, hacemos. Me encanta que mi compañero sea tan compañero. Sí, mi amor. Amor, cuando estamos en público, todo. Ok, en público, códigos. Todo. Yo soy Jackie Onassis. Y yo espero terminar mejor que JFK. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, preparadísimos para la clase con Virginia Elizalde. ¿Te gustaron las medias que te elegí? Sí, creo que me representan en algún punto. Te representan. Mucho, unas me medias encantan. Lindas, ¿viste? De la Casa de Papel. Me encanta. Voy a llegar a casa y lo voy a hacer. ¿Qué cosa? No, cuando la clase. No, la clase la vas a hacer ahora con nosotros. No, sí. Por ahí me puedo resbalar o se me pueden ensuciar las mediecitas. Se sigue cayendo. Se están desmayando los maniquíes. Se sigue desmayando gente. Bueno, ya se viene la clase, ya nos vamos a meter en la casa de Virginia Elizalde. Lo único que necesitas es medias y un piso liso. Ahora, atención.
porque para recuperar energía y comer saludablemente, tengo las exquisitas tostadas de arroz Molinos del Bosque. Espero que ya las hayas probado, porque son realmente exquisitas. Son libres de gluten, livianas, naturales, son crocantes, son ideales para dietas equilibradas, son saludables, son aptas para celíacos. Digamos, tiene todo pro. Hacete fan en las redes sociales. Vas a encontrar en la red social de productos Cariló, recetas, ideas, tips. Las tostadas Molinos del Bosque van con todo. Las podés encontrar en Uruguay, en Paraguay. Son increíbles. Muchísimas gracias. Productos Cariló que siempre nos mandan a las tostadas. Me estoy volviendo un poquito loco. Lo más importante es que las tostadas Molinos del Bosque van con todo. En el desayuno, en las comidas, en la merienda, en cualquier momento del día. Tostadas arroz Molinos del Bosque es una marca de productos Cariló. Me gustaría pedirle el tip a Mariano porque son de chocolate, clásicas, light, sin sal. ¿Sabes que a mí me encantan estas las sin sal? Las sin sal son ricas. A mí me gustan mucho las de vainilla. Dentro de todas las particularidades que tengo... Light. Creo que tienen un gramo de grasa cada 100 gramos. Es decir, digamos, no hay nada en el mundo que tenga que sea más saludable que esto. Bastante trancu viniste, ¿eh? Sí, anoche a la tostada le metí queso rallado, un poquito de huevo y aceituna. ¿Antes o después de coco? Y al horno. De bendita. No, antes de bendita me llené el estómago con eso. Son mi galletita de confianza. Ok, perfecto. Bueno, sentate. Mi galletita de confianza. Genial. Que estés comiendo ahora no significa que no vayas a hacer actividad física. No, energía. Energía positiva. Vamos. Nos metemos nuevamente en la casa de Virginia Elizalde, que ya está preparadísima para la serie me de ejercicios. Encanta. Bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Qué vamos a trabajar con las medias? Me olvidé de decir algo. Sí. Vamos a hacer primero en el piso con el gimnasta Mariano. Y después con una silla con ustedes. Fabi, no te podés borrar. Y si tenés que hacer la gimnasia. Si le decís Fabi, se va a borrar. Yo le diría decirle Fabián, no te podés borrar. Habla por él que está... Sí, él no puede comer, él no puede hablar en este momento porque tiene la boca llena. Pero se le atragantó cuando vos le dijiste Fabi. Menos mal. ¿Una media o dos, Virginia? No, las dos medias. Fabián. No, los dos pies vamos a usar, obviamente. Ay, yo con una te tiro igual. No, con los dos. No podés trabajar con uno de los dos. ¿Sabés cómo me dicen en el barrio? Mira, ¿te gustan las mías? Las mías son lindas. Me encanta. ¿Sabés cómo me dicen en el barrio? Pará, tengo. Mis medias tienen mariquitas. Son mariquitas. Las medias tienen mariquitas. ¿Las tuyas qué tienen? Batman, las que tiene Mariano. ¿Y las tuyas qué tienen? No llego a ver. ¿Son unos ojos? Hay un conejito, qué lindo. Y Fabián con la casa de papel. Bueno, empieza el gimnasta Mariano. Estoy preparado. Preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Discreto. Muy discreto. Tengo miedo. Sos Babur. Gustavo Babur, sos de lo serio que das. Tengo miedo. Estás demasiado holgado para lo que sos habitualmente. Chicos, recuerden que ahora la cuota me la tienen que pagar del 1 al 5, ¿eh? Ok, bien. Bueno, empecemos. Vir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hola, Marianito, ¿no me saludaste? Hola, corazón, ¿cómo estás? Está muy bien, entré en calor, que yo ya entré en calor. Ahí estamos. ¿Y por qué? ¿Pero qué grupo muscular estás calentando? Glúteos, colita, pantorrillas y dedos del pie. Todo. Estás calentando los dedos del pie. ¿Pero qué te está pasa? Está muy bien, porque lo vamos a usar ahora. ¿Por qué tomás esa posición siempre? Es porque así nací. ¿Naciste de cola? Vamos. De Fadi. Sí, se le trabó la cadera. Bueno, ¿qué hago? Estoy listo, bebé. Bueno, vamos al piso primero. Primero vamos al piso. Después vamos a hacer parados con los chicos también. Una silla. Me estaría molestando la cuca, me la voy a sacar. Sácate la cuca, tranquilo. Mi Miguelito siempre dice las cosas. Apoyalo acá. Y tiene razón. Bien. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos de costado. De coté. Pierna flexionada. Como siempre, vamos a hacer pocas repeticiones porque si no, no tenemos tiempo. Pero para todas las señoras que nos están mirando y los señores que nos están mirando. Y las chicas. Claro. Porque el otro día había una chiquita divina haciendo con nosotros. Sí, una genia total. Le mandamos un beso también. Muy bien. Lo ideal es hacer. Yo preparé 5 ejercicios para piso y 5 ejercicios parados con una silla. Entonces, lo ideal es hacer entre 8 y 10 repeticiones
Pero estamos en la tele, hagamos tres. Está bien, vamos a mostrar cómo se hace cada uno en su casa. Claro, hace un producto nuevo. Pero los que están en la casa lo pueden hacer. ¿Cómo? Proteínas Marian. ¿Proteínas Marian? Que las vedetas agradecen las proteínas. Proteínas Marian. No quiero, como Adrianita. No quiero saber de dónde obtenés vos la proteína. Como Adrianita Aguirre, que no paraba. Todo. Estaba más esponsoreada que un piloto de Fórmula 1. Dale, empezamos. Bueno, ¿estás listo, Marianito? Como siempre. Ahí, estirás la pierna de arriba. Ahí se hace el sexy. Adelante, mirá, se hace así, levantás. Bebotea. Me lo imagino beboteando en el balcón. Gusta, vos. Y ahí la levantás. Ah, eso. Ok, va. Adelante, redondo, adelante, atrás, arriba. Arriba. Adelante. Ahí le entras, peine, arriba. Ah, muy bien. ¿Qué es la escuela? Es Colo, claro. Tomame entero. Ay, cuánto bueno, ya café que estás con parado, ya que estás más levantado, que yo te hacía de entrada uno más suave, ahora sí nos levantamos, hacemos la plancha de costado. Sí. Y apoyar la mano. Y con esta la traemos hacia adelante. Entonces ahí también problemas. Estamos trabajando los abdominales. Estaría justo con el codito que tengo lastimado, Virgil. ¿Lo puedo hacer al revés? Sí, dale. Sí, mi amor. No, no usás el codo. No, pero me duele el bracito. Es verdad. Tenés razón. Este puede ser así o podemos doblar la pierna y traerla. dale. Ahí. Levantate. Es como. Bueno, escúchame. Te voy a dar un ejemplo fácil para vos. Es como si le pegaras a la pelota. Como si estuvieras a punto de pegar un penal. Y con la media me traiciona. Dale. A ver, hacelo. Patina, buena es la idea. Mirá, Virginia, qué fácil que lo hace. Pero a vos se te patina la mano también. Con la mediecita. Dale, hacelo bien. Vení a hacerlo conmigo. Vení acá. No, yo tengo mi calzado de cuero, no puedo hacerlo en este momento. Fabián se está clavando la galletita. ¿Me hace acordar al meme de la chica que hace la clase y el otro sonríe también clavándose el dulce de leche? No, pero, amore, yo te acompaño. Él va a hacer la segunda parte. Dale, porque Virginia se está aburriendo de verte tirado en el piso. Dale, foca, levántate. Dale, ¿ya estamos en esa? ¿Entendiste cómo era? Sí, ahí, derecha. Sí, pero se patina. Pará, voy a hacer algo. Sosteneme. Te voy a sostener, dale. Vos frenate con mi... Dale. No, ¿cómo me decís eso? ¿Por qué me insultás? Bueno, dale, sos vos la que tenés que mostrarte. Yo soy un extra, dale. Vos hacés tu trabajo, dale, yo te freno. Sí, es facilísimo. Ahí y ahí. Ay, la poca motricidad que tenés. No, estoy abierto, nene. Me incomodas media. Bueno, vamos, de hermoso, Vir. Bueno, ahora vamos a hacer más para que no te patines. No tengas excusa. Plancha. Dale, porque creo que ella equilibra con la fuerza de sus brazos. Claro, hace fuerza de brazos. ¡Uy, Dios! Estoy viendo algo que no tenía que haber visto. Bueno, te quedás mirando. Estoy viendo algo que no tenía que haber visto. Es lo único que voy a decir. Bueno, dale. Ahí, uno. Se le saltó un punto. Dos. Uno. Y arriba. Y arriba. Uno. Y arriba. Entonces trabajamos. Uno. Dos. Uno, no. Es raro porque parece, digamos, hay una intención de hacer el mismo ejercicio, pero a vos te sale de una forma y a él le sale de otra, Virginia. Bueno, yo estudié con Nadia Comaneci. No sé qué está haciendo. A ver, trata de repetir lo que se está haciendo, Mariano, por favor, te lo pido. Dale, concéntrate. Dale. Estiramos las piernas. Dejo una estirada. Le baja la cola, Mariano. Para adelante. Dale, para adelante. Para atrás. Las llevo arriba. Ahí está. Se va a pegar la otra. Se va a pegar la pera. Y ahora la otra. La otra. Hacemos una y una. No. Escuchame una cosa. Lo sabía. Va a venir el equipo. ¿Viste el cambio? ¿Viste en el fútbol americano que sacan el equipo defensivo y meten el equipo ofensivo? Bueno, en el próximo bloque hacemos una especie de cambio de equipo y seguimos con los ejercicios. Dale. Porque nuestro... Bueno, ¿Qué te está pasando? Ay, no, estoy como muerto de calor. Canal 9. Mira, nos pusimos el mismo color. Sí, lucen distintos. Los laterales. ¿De dónde sacaste? Pará, pero mira los mismos colores, pantalón. Sí, no le queda igual. ¿Qué es Pimalú eso? Pero porque eso? El de él es con dos... Paola Papini soy. Es Pimalú eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la segunda parte de los ejercicios, ya con el equipo completo haciendo ejercicios con Virginia Lizalde. Ya venimos. Muy bien, se viene el Día del Padre y en Balon tenés todo para este invierno. Hay que aprovechar la oportunidad que te da Balon a todos los emprendedores con precios directamente de fábrica, variedad de colores, talles y modelos, el catálogo online. Ingresá a balon.com.ar o en las redes de Balon.
Sí, en las redes de Vanlon. Tenés un montón de descuentos preparados especialmente para el Día del Padre. Así que acordate, entra a vanlon.com.ar, feliz Día del Padre, y buscá porque hay descuentos por todos lados. Lo importante es que vos encuentres lo que estás buscando, que descuentos vas a encontrar seguro, seguro, seguro. Virginia Elizalde está con nosotros, ya tiene su silla preparada y el equipo de la Jaula de la Moda ya está listo para el desafío. Uy, abrieron los gym. ¿Cómo me gusta verlos a todos ahí para hacer ejercicio? Abrieron como tenemos gym. Poquito tiempo, les Dale. Voy a mostrar y tarea para el hogar, los tres. Esta noche tienen que hacer, antes de irse a dormir, los ejercicios. Okay. Y después me cuentan. ¿Dónde vas a subir la rutina? ¿En tu canal de YouTube? Yes, ahí voy a subirla, así no tienen excusa y la pueden hacer entera. Perfecto, ¿Dale? Muy bien. Ejercicios con medias, entonces bueno. Ahí está el arroba de Virginia en Instagram y en el canal de YouTube van a ver toda la clase completa. Nosotros tenemos un pequeño tentempié. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, estiramos ahí para el costado, lo más lejos que puedan y vuelvo. Traten de solo apoyarse en la silla, no hacer fuerza, para que todo el trabajo lo haga. Qué poco sentador es nuestra imagen. ¿Por qué damos tan distinta? Ella da ahí una señora estéticamente preparada y nosotros somos tres borrachos acodados en una barra. Se llama fíjate, Ron, ¿no? Ron Jam, es esto. Están muy bien los tres, vamos, sí, círculos. Sí, claro. Para un lado. Coco no está viendo esto, ¿no? Coco, para el otro. No sé, está con ustedes. Ah, Coco está en el edificio. Ay, bueno. Yo tengo que subir ahora. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Llevamos la pierna bien abajo. Para atrás y volvemos. Bien okay. Atrás y volvemos. Y volvemos. Bien atrás y volvemos. Y este es otro que vamos sí. Hacia el costado atrás. Salud de bailarina, mirá. Eso va a crujir, me parece. ¿Eh? Vamos, Fabián, el rap. No, es solo piernas, cola. Eso va y está a crujir. Buenísimo. Así es, solo piernas y cola cuando tenés piernas y cola. Mirá, Fabián, ¿cómo? Lo que. A ver, Fabú. Yo sí. Iñaki, esa, sos. Mirá qué bien. Ay, soy más flaco. Sos Iñaki. Soy más flaco. Es Meo Plisekaya. Ah, no, Maya. Soy Nicolás Gorilinski. Nicolai. Bueno, ¿quieren que hagamos más? Una más, dale. Una más. ¿Una dale. Más? Bueno, sí, dale. Ahí. Dale, estoy con mis medias de David Bowie. Adelante y arriba. Uy, adelante. Qué mal estuve. Pero con la pierna flexionada, la que queda apoyada flexionada. Ay, ya me tiró. Ay, adelante. Ya me tiró. Soy ¿qué plano favorito? Soy Di María. Ay, ya me tiró. No, me perjudicás con ese plano. ¿Me perjudicás? Sí. Arriba. Uy, este ahí, va a ser complicado. Vamos, no sé si largas. Vamos, vamos. Y arriba. ¿Quieren fama? La fama cuesta. ¿Sabés qué me da el Leroy? Ahí. La Leroy. Este me sale. Okay. Qué segunda, qué abierto que sos, Horacio. Yo soy muy laxo. Una segunda plena. Y decir que tiene un poquito de spandex el pantalón, si no, ¿sabes qué? Otra que castrar un animal. Bueno, el muñeco. Ah, y ahora lo vamos. Que siempre es importante las medias cuando se termina. ¿No es Débora del Corral? No. María Vázquez. Estoy buscando una Débora, pero no me ocurre ninguna. No, yo soy Caballero Rojo. Pará. ¿Qué? Ahí es importante sí. Que longuen ahí después de los ejercicios sí, de piernas. Sale sí, bien, porque si no, después nos va a doler. ¿Ah? Ahí está. Vos estás a punto de caramelo del cuerpo. Ay, qué insistencia en enfocarme. No, esa. No, beneficia. No, sí, ¿querés verte vos? No, beneficia. No. A mí me gustaría que lo observas. Observá a Fabián. Che, mirá a Fabián. Vení atrás porque tenés que verlo de lejos, como los cuatro. No, preferiría que no. Mirá si voy a andar meándole la cola a Fabián. Che. Bueno, es menos grave que lo que viste hoy. No. ¿Podés hacer una pasada por acá adelante para que se te vea tu espalda? Che, mirá mis medias lo que son. De okay. Qualca Experience. Muy buenas medias tuvimos hoy. Qualca Experience y Cherry Picker. Divinas las medias que hemos tenido hoy para hacer el ejercicio. No sabemos quién le ha brindado ese body tremendo. Ay, Dios santo. Cocot, ¿en serio? Pero no era la imagen, no era Alexia. Y está bien que lo mencionemos. Pero Alexia está con el programa de ella. Entonces me están llamando a mí. Ay, bueno, Vir, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias. No. Vayan al canal de YouTube de Virginia. Son Joel Ledesma. Que carga todo el... Dale, despedite con algo. No, que adelantanos la próxima, Virginia. Sí, ya sabemos, porque a veces... La semana que viene, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren hacer?
Nada. Nada. Comer, queremos. Comer. Un vino. Abrir. ¿No tenés algo fresco? ¿No tenés un ejercicio destapando un vino, destapando una... Todo hay que laburar. Destapando un vino, cortando un quesito, un salamín. Hacete una lasaña. Descarozando una aceituna. Una polenta, servir. Todo es laburo, loco. Escuchen. ¿Qué? Escuchen. Si se animan, como vamos al final del programa, hacemos cardio. ¿Quieren? Transpirar. No, el canal nos autorizó para hacer una cuadanza acá para nosotros porque hay presupuesto. Una cuadanza vamos a hacer. Bueno, Vir, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias como siempre. Dale, dale. Bueno, este está comiendo, este está con su body. Yo le mando un saludo enorme a Pasotti. Recuerden que estés donde estés, bueno, en todas las zapatillas del país y por supuesto online. Hay venta online, pasotti.com.ar. Carmelo se ocupa de cada detalle de cada calzado. ¿Qué rompiste? Ay, no, se está ¡ay, no! No, no, chao. Bueno, nos tenemos que ir por el bien. Ay, Adriana Aguirre. Por el bien de nuestro programa, nos tenemos que ir en este preciso instante. Si seguimos unos segundos más, no aseguramos la continuidad de este programa al aire. Que lo pasen lindo, que tengan una linda tarde. Chao, nos vemos. Al virus lo frena.